hoy, 5 de noviembre de 2016, en este programa internacional de limpiezas de costas, les presentamos el apoyo de la Intendencia, reunir las fuerzas vivas de Piriápolis. Chicos de distintas instituciones nos han apoyado y hemos tenido un gran éxito en esta limpieza de costas. Piriápolis presente. Me llamo Susana, soy miembro de Rotary Piriápolis y asesora de Nuevas Generaciones, Interact y Rotaract, que están para el servicio de la comunidad. Hoy Fomento Turismo y Turismo nos invitó a hacer una limpieza de costa, la cual los chicos se prendieron muy bien, vinieron los chicos de Interact de Pan de Azúcar, y como estamos celebrando la Semana Mundial de Interact, fue una jornada exitosa y gracias a Fomento y Turismo por habernos invitado en el marco de los festejos de la limpieza de costa del medio ambiente. Bueno, muy buenos días. Estamos aquí en esta rambla de Piriápolis, tan castigada en los últimos temporales. Pero por suerte para Piriápolis y para todos los vecinos de Maldonado, siempre sale el sol. Y en ese sentido, en este Día Internacional de la Limpieza de Costas, el municipio de Piriápolis, trabajando en conjunto con las fuerzas vivas, como son Asociación Fomento y Turismo, Rotarac y el Grupo de Acción Local Ambiente Saludable, han iniciado la recolección de residuos, que no es para limpiar la costa realmente, es para generar conciencia en las nuevas generaciones. Ha sido un éxito, el Rotary ha colaborado con unos 40 gurises de Pan de Azúcar y de Piriápolis. También la UTO Arrayanes ha colaborado y Fomento y Turismo ha prestado su sede y ha colaborado en todo y ha organizado conjuntamente con el municipio, que es la forma de trabajar de Fomento y Turismo. Así que muchas gracias a toda la barra de Zona Oeste. Un abrazo para todos y gracias por colaborar. Bueno, hoy es el Día Internacional de la Limpieza de Costas y con Interact Piriápolis y Interact Pan de Azúcar estuvimos limpiando la playa de Piriápolis para concientizar a la gente que no tire residuos en la playa. Intendencia de Maldonado, construyendo futuro.